En este mes de febrero vuelven los carnavales a Noblejas. Disfruta del desfile y concurso de disfraces que las Concejalías de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Noblejas están organizando para el próximo sábado 10 de febrero y que darán paso a una noche de fiesta en la Bodega Grande con la mejor música y el mejor ambiente de la mano de Reves Disco y DJ Lore. Y para los más jóvenes, el lunes y el martes diversión en la Bodega Grande gracias a la instalación de un parque de juegos, hinchables y talleres didácticos. El domingo 18, a las 6, en la Posada de la Cultura, se proyectará el vídeo de las fiestas de mayo del año 2023. Y el domingo 25, a las 6, en la Posada, acogerá un espectáculo de danza urbana a cargo de la compañía Lab Dance Studio. Además, este mes de febrero nos dejará una cita importantísima para seguir situando a Noblejas como referente de iniciativas y formación para el futuro. Y es que el miércoles 28 y jueves 29 de febrero, la Bodega Grande acogerá el primer encuentro estatal de oficinas de transición energética, una oportunidad para conocer los distintos modelos de gestión que permitirá avanzar en el conocimiento sobre la problemática de la energía, su consumo y la transición hacia modelos más sostenibles e igualitarios. Y en el plano de las inversiones, el trabajo sigue siendo continuo. Avanza el proceso de construcción de dos pistas más de pádel cubiertas en las instalaciones del Polideportivo Municipal, una inversión de más de 140.000 euros cofinanciada por la Diputación Provincial de Toledo a través del Plan de Inversiones 2023. También están próximas a concluir las obras de construcción del espacio público Primero de Mayo, una inversión de más de 100.000 euros, también cofinanciada por la Diputación Provincial de Toledo a través del Plan de Inversiones 2022. Y durante estos meses, el Ayuntamiento ha podido acometer mejoras de mantenimiento en el Parque de la Ermita por importe total de más de 28.000 euros, en lo que es el inicio de un proceso de mejora de otros parques públicos en el pueblo. Por supuesto, no dejamos de lado la cultura. El 9 de febrero, a las 4 y media, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal celebrará un encuentro con el escritor Manuel Ríos San Martín en torno a su nueva novela El olor del miedo. Y el día 15 de febrero, en la Posada de la Cultura, encuentro con la ilustradora Tessa González para todos los alumnos de los colegios de Noblejas. Renovación de las placas de las vías públicas de Noblejas, adquisición de una nueva barredora para seguir potenciando el servicio de limpieza viaria, sustitución de telones en la Posada de la Cultura. Febrero en avance puro. No dejes de acompañar al Club Deportivo Noblejas cada fin de semana en todos sus encuentros en su camino hacia el ascenso a tercera división. Inversiones, cultura, deportes, formación, ideas para un mejor pueblo. Noblejas siempre.